¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de política, pero no esa política aburrida a la que últimamente estamos acostumbrados todos, tanto los ciudadanos como los periodistas. Vamos a hablar de la política entre bambalinas, de esa, que, de, esa de los chascarrillos, ¿no? esa que, que de vez en cuando pues nos interesa que nos cuenten y, sobre todo, quienes la conocen por detrás. El invitado de hoy. ...bien sabe de eso, de hecho acaba de presentar un libro... ...del que vamos a hablar largo y tendido en el Cara a Cara de hoy... ...Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar en este Cara a Cara. ¿Las bambalinas son como son o son aún peores de lo que nos imaginamos? Las bambalinas siempre hay humedades. <risa> siempre. <risa> no, pero también son divertidas. Detrás de las bambalinas es donde se le pasa bien. ¿no? ¿Y lo echas de menos? Ah. No. No. Fue otra etapa. Ya, ya, ya hice la mili, no voy a estar. Hombre, echo de menos el contacto con la gente y de la época del gobierno echo de menos la información, pero es que el gobierno tiene información con tres semanas de adelanto de lo que la gente sabe. Y ahora yo soy gente, y entonces meterlo por los periódicos, y esto lo llevo fatal. <laughs> lo que pasa ahora, yo creo que se ha convertido en una moda esto de los Globos Onda, ¿no? Ya lo de las tres semanas ya sí. ni se cumple. Claro, no, el gobierno sabe lo que va a hacer, entonces eh, va soltando. Lo que pasa es que cuando te pasas de Globos sonda es el cuento del lobo, ¿no? Eso ya son filtraciones. Eso ya está mal. Porque una cosa es torear un poco y otra cosa estar todo el día mintiendo. Eso es Hablamos de este libro y Aznar llegó a presidente, Retrato en tres dimensiones de Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los motivos por los que la semana pasada estuviste en Pamplona. Sí, un sí, libro, mío. bueno, para muchos trepidante, para otros descafeinado. Hay de todo. Yo creo que hay motivos suficientes como para saber algo más de un José María Aznar del que has intentado dar su mejor cara, ¿no? porque la mala ya se han encargado otros. Claro, porque me parecía que no estaba mal que hubiera en las librerías un libro que hablara bien de Aznar, <laughs> dado que parece que la moda es disparar a un hombre que por otra parte eh, ahora se está demostrando que ni era tan fácil lo que hizo como presidente del gobierno. Ni. ni y, y que le echamos de menos. ¿eh? Es que ahora por estas fechas se cumplen seis años de la fotografía de Aznar y Bush con los pies encima de la mesa fumándose un puro en Estados Unidos. ¿Te, ¿Sí? ¿te acuerdas de esa foto? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que no es la foto de la guerra de Irak ni nada. Es la foto en la que Aznar, como presidente de la Unión Europea de turno, está en, en, fin, en buena sintonía con los jefes de gobierno. Y jefes de Estado del G8. Uh -huh. Exactamente la misma foto de ahora. Es exacta. Claro, entonces cuando la gente eh, se acuerda de que España hace eh, seis años era un país importante y ahora vemos a nuestro presidente de gobierno poniéndose mensajes él solito en un teléfono móvil sin que nadie le mire y que con la que está cayendo en Europa al presidente de turno de la Unión ni le llaman, pues sí, la gente echa de menos eh, los buenos tiempos de José María Aznar, así que esto que está haciendo Zapatero me ha venido bien para vender el libro. Mira, una cosa me viene bien de que esté Zapatero. Me da excusa, ¿no? Oye, ¿es el único libro que habla bien de Aznar? Bueno, yo creo que sí, pero no, no tengo contabilizados, hombre. Yo imagino que en algunos otros libros que se ha contado esta época eh, alguna frase buena habrá, pero en fin, eh, un libro previsto para destajar algunas cosas que me parecían importantes es este. Conste que yo termino el libro en el año 1996, cuando se gana, en la noche electoral. Ahí termino. Porque de la época de Aznar como presidente se podrá criticar... Es, eh, vamos, es evidente que no lo puede haber hecho todo bien, como también es evidente que lo puede haber hecho todo mal. Lo que no tiene... Eh, es, eh, en fin, es, es, es más que evidente... Es que Andar cogió el Partido Popular en el año 1990 y estaba, era un partido deshilachado. Crecían los regionalismos, los nacionalismos a costa del PP. Lo centra ideológicamente, lo moderniza, lo homologa con Europa y en seis años lo lleva a la Moncloa y en diez años a la mayoría absoluta. Eso es impepinable ¿Sí? Eso no tiene crítica posible, ¿Sí? porque yo creo que si Andar por algo verdaderamente importante pasará a la historia de la política española, no es tanto por haber sido presidente del gobierno y sus resultados económicos o sociales, sino por cómo cogió el centro-derecha español, lo unió y lo llevó al poder. Les contaba el otro día a, a los amigos del Partido Popular de Pamplona, estáis en una situación muy parecida a la que Aznar tenía en el Partido Popular Nacional en el año 1990. Ahora, por las circunstancias que, en fin, Miguel Sánchez se volvió loco y es el único que apoya a Zapatero en el mundo. Se rompió el centro derecha en Navarro y ahora hay que modernizarlo, unirlo, homologarlo con Europa y llevarlo al poder otra vez con las siglas del Partido Popular. Parece que hay un paralelismo que esa parte sí que me da un poco de cariñada. Uh -huh. Hombre, hay que entender también la política regional y luego la política nacional, porque sí que es verdad que Navarra para muchas cuestiones es algo diferente. Hay otro tipo de sensibilidades, otro tipo de partidos. No, no, claro. Esto <coughs> la ventaja del Partido Popular eh, con, con, con este impulso que le dio Aznar desde el año 1990, es que efectivamente fue capaz, y es hoy capaz. De ser un partido regional al mismo tiempo de estar en una formación nacional que defiende los intereses de España. En ese ámbito es en el que Andar firmó los acuerdos con UPN. Por eso me da tanta pena lo que ha pasado con UPN. Yo he trabajado, cuando he estado en el Partido Popular de director de comunicación y de portador del gobierno, yo he tenido muy buena relación con la gente de UPN. Son más derechas que yo, pero he tenido muy buena relación con la gente de UPN. Y les he querido mucho. Por eso me ha dolido tanto a mí personalmente que se haya roto ese pacto por apoyar los presupuestos de Zapatero, que son un desastre. La votación que hubo hace unas semanas en el Congreso uh -huh. eh, por parte de la UPN es incomprensible. Es decir, eh, se han vuelto locos. No puede ser. No puede ser que estén apoyando este presupuesto pero ciu, a Cami, cambio ciu también con los que ustedes se han llevado también no no ciu, ciu bueno eh, eh, ciu esta ya es la bomba es decir hace el discurso que hace para luego eh, apoyar al gobierno pero es que en el caso navarro es que además es que a Miguel Sanz, le han engañado entero ni le han dado el dinero que le prometieron ni le han hecho el AVE que le prometieron ni, es que nada de nada de nada y sigue apoyando no lo puedo entender no lo puedo entender, de verdad no lo puedo entender Así que yo espero que la gente se dé cuenta de que la política no es el oportunismo. En política hay que defender principios, no hay que defender intereses. Y creo que gracias a eso, el Partido Popular, del año 1990 al año 1996, en solo seis años, consiguió cambiar la dinámica española. Porque defendió principios, no intereses. Es verdad que además a Felipe González le detuvieron hasta la directora general del Boletín Oficial del Estado, que ahora ya lo contamos de broma. Pero el Partido Popular unió al centro-derecha español, a los pequeños partidos regionalistas, a los partidos nacionalistas que se pudo, porque tenía principios. En el libro hablas de que Aznar es una persona muy tímida y a la vez muy disciplinado en el trabajo. Una timidez que se confundía con antipatía. ¿Luego ocurrió lo contrario? No, yo creo que él lo ha mantenido, la timidez y la mantiene. Es persona distinta en el trato eh, cuando hay una cámara de televisión o un micrófono o cuando no la hay. Porque él siempre ha tenido, seguramente por ser hijo y nieto de periodistas, mucho respeto a eso, y él siempre ha querido aparecer como persona eh, seria. Es cierto que en la España de la que estamos hablando, el año 90, 91, 92, en la que lo que, lo que gustaba era el gracejo, eh, Felipe González era un hombre, eh, además de un líder político, que tenía su gracia, sabía contar chistes. El antagonismo era el castellano serio o el navarro serio, que no tiene que ver con eso. Y eso a Andar le ha dado. Eh, sí que le dio una característica especial. Lo que sí que es verdad es que le ha granjeado una fama de antipático que muchos se basan en esa fama para atizarle como le han atizado. Y él no ha hecho nada para evitarlo. ¿eh? Porque cuando era presidente del gobierno, en la última época, decía... Pues voy a bajar los impuestos! Y decías, bueno, no me bajen los impuestos, pero no me rilla. <laughs> eh, en fin, creo que ahí eh, él mismo podía haber cultivado más la simpatía. Hemos eh, visto hace poco, no sé si además lo vamos a poder ver en, en el momento en la pantalla, ese gesto contra unos universitarios, no hace mucho tiempo, ¿no? La famosa peineta. Luego ha habido bueno, pues momentos también incómodos con la prensa, incómodos con estudiantes, incómodos en general. Bueno, lo que pasa es que esa imagen que es un éxito periodístico porque es una sola fotografía. Es decir, eh, no, no, no es una imagen de... Sí, lo es decir, viendo. la imagen es esa imagen. No, no, no es una película de la que se saca ese fotograma. Uh -huh. Es una sola fotografía, de... por tanto un éxito del fotógrafo que captó el segundo en el que el dedito... Eh, sí, porque se... eso no dura mucho más. Claro. Pero eh, lo que se ve en otra imagen... Eh, en la que no, no se le ve andar eh, con este gesto, pero sí cuando sale, uh -huh. es que hay un, unos chicos ahí eh, que le llaman asesino. Uh -huh. ¿eh? claro, ya, eh, eso ya toca un poco las narices. ¿no? Por eso yo creo que el gesto pues no es el mejor, pero sí me parece que es un gesto liberador. <laughs> De repente dices, toma. <laughs> eh, ¿De quién fue la idea del España va bien, del váyase señor González? Todas esas eh, palabras marketing llaman algunos que también le fue y que también le funcionó al Partido Popular porque yo creo que tú tienes mucha culpa entre comillas de todo eso. ¿no? Alguna culpa tendré. Eh, bueno, desde luego me pagaban para pensarlo. <risa> <risa> creo que algo amortizaron. Sí, pero yo es la coletilla, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo en un momento. Pero ¿Cuántos humoristas en este país? No? El... Hay veces en la... es evidente que el España el España bien fue cosa del presidente. En un acto, yo eso lo recuerdo perfectamente porque yo no le acompañé ese acto, estábamos en el gobierno, yo me quedé en el despacho en la Moncloa y cuando regresó del acto el presidente eh, teníamos un teléfono fijo que levantando nos llamábamos, entonces suena el teléfono del presidente y digo, ¿qué tal ha ido el acto? Y dice, tengo la frase. El presidente, ¿cómo que tienes la frase? Si la frase soy yo. <laughs> He dicho España va bien. Y digo, andar, eso no te lo compra nadie. <laughs> Me equivoqué. <laughs> Hay otras veces que las frases, eh, váyase, eh, señor González, producto de... fin de dar vueltas a un discurso de investidura que está aquí publicado. Eh, eh, un, perdón, un discurso del debate de Estado de Nación del año 94 que está publicado porque es una pieza oratoria muy buena. Uh -huh. Yo tenía en la memoria que ese discurso del año 94, Aznar lo termina diciendo, váyase señor González. Y entonces los escaños del Partido Popular puestos en pie, arrebolados, aplauden al presidente. Esto es lo que yo tenía en la memoria. Pues no. A mitad de discurso, cuando le está dando desde el Boletín General del Estado a la Guardia Civil, en fin, el texto es maravilloso, dice, váyase señor González. Y sigue, en la imagen de televisión se ve que sigue, no hay ni aplausos ni nada, pero como luego se hizo de esa la gran frase, tenemos en la memoria que, que fue la frase definitiva. No, fue una frase. Fue una frase que funcionó. ¿no? ¿En qué momento cambia José María Aznar? Porque hay un cambio, ¿no? Hay un Hombre, punto la, de inflexión. La ahí. experiencia de poder, desde el punto de vista personal, es eh, es difícil para todo el mundo no solo para el presidente del gobierno. Anda que no conocemos a amigos que les han hecho de repente jefes y dices, oye, entera, amigo tuyo. <laughs> en fin, hay una frase eh, interesante que dice, si quieres conocer a Perico, dale un carguico. <laughs> Por tanto, la experiencia de poder es eh, rara para todo el mundo. El presidente en el año 2002, lo cuento ahí, eh, llegó a ser una persona que, al menos no es que yo no conociera, sino no era la persona con la que yo había tenido trato. Yo había dimitido el año 98, me parece, 98, y aunque había seguido manteniendo contacto con él, ya no era el contacto del día a día. Y sí es verdad que el año 2002 me encuentro con una persona que, que no... Y lo cuento en el libro para que se... En fin, como ejemplo de que no se trataba solo de contar qué bueno es Aznar, Aznar superhéroe Aznar Superman que no lo es sino en fin pues también eh, alguna cosilla que en fin que profundicen que al final esto del poder es una experiencia humana ¿eh? esta parte normalmente el ciudadano no la percibe de los políticos y además maldita sea le da igual y si puede a los políticos les parte la cara vale pero la experiencia política es una experiencia humana. Cuando el político ya deja el cargo y, y pasa a todo el mundo y, 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 y aterriza otra vez, se da cuenta de la experiencia humana que ha tenido. Y esto es mucho, esto es muy interesante, que normalmente no se tiene en cuenta. A los políticos, yo el primero, ¿eh? ahora que no soy político, como hoy me han dado por todos los lados. Pues ahora yo voy a las tertulias y doy, como si fueran de goma. Bueno, pues eso está mal, porque el político, además de. Él quizá eh, tiene una, una coraza, pero su familia no, sus amigos no. Y en el mundo político no se es consciente cuando esto funciona así. Yo he dicho antes, Miguel Sanz se ha vuelto loco. Y Miguel Sanz. Si ve este programa, y tú más, porque tiene la coraza. Pero sus amigos, su familia, su entorno eh, un poco más distante del, del político, uh -huh. lo ven de otra manera. Bien, esa experiencia humana me parece interesante en todos los políticos que yo conozco. Uh -huh. Porque la verdad es que todos los políticos que yo conozco, salvo sorpresas, han estado en la vida política para defender sus principios y defender sus ideas, no para llevárselo. Uh -huh. Miguel Ángel, como experiencia humana eh, recuerdo, y además es una imagen que yo creo que tenemos todos grabada en la retina, fue el atentado contra José María Aznar. ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Y qué significó en la vida de Aznar aquel atentado? Pues mira, el atentado fue un martes porque estaba preparado para un lunes, pero el lunes teníamos una entrevista en Radio Nacional de España. Así que yo fui a buscar al presidente eh, y salimos por la calle de enfrente para ir a Prado del Rey. Eh, así que no pasamos por ahí. Fue al día siguiente que ya volvió a la normalidad y le metieron el bombazo en el que, por cierto, murió una mujer. Uh -huh. Siempre días. se nos olvida uh -huh. que estaba en su casa eh, con su marido, era un matrimonio. Eran dos ancianos y, y se les cayó la casa encima. El hombre se salvó y la mujer murió, aplastada por, por la bombadeta. Vamos a ver, primero, la conmoción política fue eh, impresionante. La pregunta de qué hacía un cable tirado ahí al lado de la casa de andar cinco días. ¿no? Mal el comportamiento de algunos políticos que ni siquiera se acercaron al hospital a, a ver qué le había pasado a uno de los suyos, porque será adversario político pero es uno de los tuyos. Y luego, personalmente, a él le cambió, sobre todo le cambió a Ana Botella, pero a él le cambió el que, vaya, resulta que a lo mejor, como decía la canción esta de Julio Iglesias, que tanto le gustaba escuchar, me olvidé de vivir. Me he escuchado esa canción, ni te cuento las veces. Bueno, pues en ese momento la letra tenía sentido, me olvidé de vivir. Y le empezó a dedicar algo más de tiempo a su familia y a él mismo. Desaparecía a las 5 de la tarde, se iba a jugar a la pelotita. La pelotita es el padre, para los uh -huh. que no estén en el lenguaje oficial uh -huh. interno. Eh, eso le duró seis o siete meses. Pero bueno, durante esos siete meses no teníamos que estar las 24 horas trabajando. Uh -huh. Mira, Ángel, hablas de Conde, de Mario Conde, ¿eh? hablas de Botín. Dos personajes eh, que todos conocemos y que cada uno de ellos han aportado algo distinto en esta trayectoria. El uno quería ganarse a la derecha. ¿Cómo se vivió aquel momento? Porque hubo momentos tensos y complicados. Bueno, él ¿no? eh, compró todo lo que pudo y más para ser el líder del Partido Popular, Esto, cuando ya el Partido Popular estaba bien situado, en fin, hizo un ataque directo a la cabeza de Aznar para quitar a Aznar y ponerse él. Y le salió Rana. Y luego terminó en la cárcel, por tanto, personaje del que no tengo mayor interés de hablar. Emilio Botín no, final, no, no dio crédito al Partido Popular en las primeras elecciones en las que se presenta a Por una parte, eso puede eh, decir, eh, la verdad es que el tipo es un profesional porque aquello no tenía mucho futuro, por tanto. Por otra parte, eh, puedes decir, hombre, podía haber echado una mano pero es que después del atentado lo encontramos en, en una sala del aeropuerto de aviones privados y fue por mi culpa porque eh, me dijeron que eh, teníamos que entrar en la sala de la derecha pero como yo soy de Valladolid lo de la derecha y la izquierda es donde pille entonces me metí en la de la izquierda y allí estaba Botín y, y entonces entro eh, entra anar Botín se le queda mirando Dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, gracias, Dios mío. Coge el abrigo y se marcha. Se le saltaron los ojos de lágrimas. Ese mismo hombre es el que años antes no había financiado, no había dado crédito al Partido Popular. Bueno, yo que no conozco a muchos banqueros, desde luego a él no le conocía y nunca más en mi vida le he vuelto a ver, tengo que decir que me causó una gran impresión. Porque no me imaginaba que un banquero pudiera tener esa sensibilidad. Bueno, no queda mal. Quedó, no quedó muy bien con la financiación. Después, bueno, todavía tenía sensibilidad. Quien sí. no, quien no eh, ha salido tampoco muy bien parado en el libro ha sido Fraga. No, Fraga no pero una, solo por una. Por un párrafo que he metido ahí, que yo así lo vi, así lo cuento, pues que en algún momento me ha parecido a mí que no llegó a asimilar que andar sí hubiera llegado a la Moncloa y él ya supiera que ya nunca iba a llegar él a la Moncloa. ¿no? Claro, eh, haber puesto solo eso y no haber puesto eh, el elogio de lo que había hecho Manuel Fraga en el partido y, y su trayectoria política, pues parece que hay alguna suerte de, en fin de inquina mía contra Fraga, que no lo es, tampoco ha sido nunca fraguista, pero siempre ha sido más de derechas que yo. <laughs> pero, eh, en fin, es injusto no reconocer que el partido que, que coge Aznar, aunque estuviera deshilachado, es el partido que había fundado Fraga y, y refundado antes de la crisis total. ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que cuando lo pasábamos mal en Génova en el año 90, en el año 91... Eh, Fraga estaba en Galicia y no no fue por Madrid. Eso lo puedes ver de dos maneras. Una, bueno no fue allá vosotros. Dos, menos mal que no fue porque pudimos trabajar. Pero la realidad es que ir no fue. También cuentas en el libro hablas de ¿Dónde tenía que haber estado también aznar en las eh, campañas electorales de rajoy. más de una vez, bueno, pues, ha reconocido que tenía que haber estado en lugares en los que, bueno, pues eso se eso le encerraba un en, un, ¿no? en un cuartucho. y de aquí no sale. eso fue un error del equipo que preparó la campaña en el año 2004 cuando se pierde. sí, pero, pero bueno, pero, claro, hay que analizar el por qué se pierde, el por qué queda esa, esa sensación de aznar no, la que queda. ahí se equivocan todos. Que es que esa parte no la analizo en el libro, solo he me metido me meto un comentario. Porque, Zaplana, claro, ¿no? Cebes, etcétera, nah, etcétera. Se, ¿no? se equivocan todos, se equivoca Aznar. Es <laughs> si decir, Aznar, vale, de acuerdo, había dejado de ser presidente, ¿no? pero, pero tienes la autoridad, eh, primero moral es el presidente del gobierno, segundo, la gente te quiere ver a ti. ¿Qué es eso de desaparecer de la campaña porque hay un nuevo candidato y que el nuevo equipo prepare los discursos sin tener en cuenta lo que se ha hecho en los últimos ocho años en España cuando se ha hecho, yo creo que el mejor gobierno que se ha hecho y es que es que es impepinable. Luego dices no es que está lo de Irak, vale, está lo de Irak, es que está la boda, vale, está la boda, ¿Y algo más. Es que después de ocho años de gobierno, cuando se ha cambiado la mentalidad de esta sociedad, cuando se ha metido a la gente a estar en bolsa y a, en, en, en un mundo absolutamente distinto al socialista. Cuando se han privatizado las más grandes empresas de España sin una mínima denuncia de corrupción, cuando has cambiado el mapa social, hablando con los sindicatos, cuando has cambiado el mapa político, con mayoría absoluta, y cuando has dicho todo eso, lo que critican en la boda, poca crítica hay. Y el partido que recoge ese testigo, el Partido Popular de Rajoy, en ese momento, no lo usa en la campaña electoral. ¿Me pueden decir quién, quién estaba haciendo los discursos? Es decir, esa campaña es un error. Tras otro error, hasta, hasta las bombas de Atocha que cambian la, la tortilla. Miguel Ángel, estamos terminando. ¿Cómo con esta trayectoria, con este discurso y con esta labia te vas a la noria? ¿Qué te aporta la noria? El que no vemos más que gritos. No nos va a... Tenía bien preparado un vídeo, pero no lo vamos a poder ver. Yo creo que está en la retina. Estas discusiones dialécticas estupendas con María Antonia Iglesias quedan mucho juego. Pues mira, cuando empezó ese programa me llamaron y me dijeron que querían hacer una tertulia política seria y querían que María Antonia y yo defendiéramos cada uno nuestros uh -huh. tal. Y dije que sí. Y por tanto, como soy eh, de los eh, primeros, o el, yo creo que en el primer de... Eso es lo de la pastilla, ¿no? Sí, este es el de la pastilla. Bueno, ¿no? pero sí, eso es lo que está en, <laughs> en, en, en Internet, pero bueno, ya hemos tenido otras intervenciones también, además de la pastilla. Eh, Muchas y bueno, sí, si, sigo oyendo cuando me llaman. Eh, y a otros programas. Voy sin ningún compromiso con el Partido Popular. Yo soy militante del Partido Popular, soy militante de base del Partido Popular en el pueblo donde vivo. Eh, no tengo ningún compromiso de ir a defender lo que defiendo luego porque me da la gana. Uh -huh. Pero me gusta, sí. porque si no siempre ganan los de enfrente y los de enfrente a veces tienen razón, pero les va a costar que yo se la dé, ¿vale? <laughs> Entonces, esto es lo que hay. Yo tengo puesta la camiseta y desde luego no voy a hacer lo que hizo el otro día el de la UPN, votar el PSOE. No. Miguel Ángel Rodríguez, muchísimas gracias por este rato gracias de conversación. A ti, Muy agradable. Gracias. gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene a la misma hora aquí en el Cara Cara. Muy buenas noches.